Enrique Vacasa Márquez. Nos entregará la formación de San Lorenzo y Almagro. Aquí la tenemos, Orión será el arquero, González, García, Botinelli y Esquivel, los cuatro hombres en el fondo. Zabaleta, Ortiz, Santana y Barrientos en la mitad de la cancha, mientras que Lavés y Herrera serán los dos hombres de punta. Esta será la formación de River Plate. Costanzo, el arquero, Diogo, Gandolfi y Crosa, los dos jugadores que reemplazan a Meli y Atucio. Domínguez sobre el costado, Mascherano será el volante central, González irá a la derecha y Zapata irá a la izquierda. Gallardo jugará en el medio, Gastón Fernández y Farías serán los atacantes. Ahora sí está todo listo. Vamos a vivir el clásico el domingo en la cancha de San Lorenzo, para San Lorenzo y para River Plate. Cuando sale el sol, en esta parte de la República Argentina ya están jugando por el clásico el domingo San Lorenzo y River. Y ya la tiene el muñeco Gallardo, entregada para Fede Domínguez. Devolvía mal para el muñeco Gallardo. Primera imprecisión en los primeros 10 segundos del partido, lateral defensivo. No lo deja pasar allá. Gallardo, Faría, Diogo. Prueba de afuera, Diogo. Diogo, la gata, la cambia, está solo Zapata, cantará el primero. Víctor Zapata, y ya que River está ganando a San Lorenzo de Almagro por 1-0. Una muy buena jugada colectiva, con corrección a mitad de camino, una pelota que salió muy bien jugada para Diogo. Ahí viene la corrección hacia atrás porque no la pudo pasar directamente Fernández para Zapata, que es el que termina precisamente pegándole después de haber elegido el lugar con una absoluta serenidad. Casi la cachetea la pelota con la cara externa. Lo ubica en forma cruzada. Muy buena la maniobra por parte de River. Ha llegado Barrientos, había rebotado el balón en Diogo. Será tiro de esquina del costante. Herrera, libre Zabaleta. La tiene Santana. Lo vio a Zabaleta. Zabaleta, González. A ver si lo tira. Lo tiró. Y Herrera. Clásico está 1-1, lo empatado San Lorenzo de Almagro, que venía jugando mejor que River, si bien era muy confusa la llegada. Aquí va el envío de Herrera, Costanzo que no llega, Crosa que no reacciona tampoco, a González que le gana la espalda. En definitiva, Se viene Codé para afuera, la tiene Ortiz, para afuera va el Chacho, acá la tiene Codé, lo acompaña Herrera, sigue Codé, a marca arriba Ahumada, Codé, Ortiz la cambia, un solo Barrientos, lo vieron al zurdo, sigue Herrera al área, Codé para el segundo palo, Barrientos para quién, para Zabaleta. Zabaleta dice que San Lorenzo se lo da vuelta a River, perdía 1-0 y ahora cuando quedan 8 y ahora lo gana 2-1. Contraataque de San Lorenzo. River totalmente adelantado, había realizado el cambio, había salido Diogo, la pelota puesta hacia adentro, que bien le pega a Zabaleta para definir. Se mira el negro Zamba.
gritar al papá que está en la platea, Zabaleta. Ahí está un familiar de Zabaleta. Sí, el papá y está llorando la hermana. San Lorenzo gana 2-1, la mete para acá el Chacho Cobé. La quiere Herrera, falta con Herrera. Estaba amonestado Gandolfi, ¿no? Sí, paso, sí. Este le dice, estaba amonestado este, ¿eh? Y el árbitro dice, claro, ya sé que estaba amonestado. Se va Gandolfi. Está mirando la tarjeta, se la va a mostrar por segunda vez. Detrás de esa la roja. Sí, señor. Ahí está. River con 10, expulsado Gandolfi, Sebastián. Expulsado Gandolfi. Herrera que quiere girar. El árbitro entiende que hay infracción, que lo estaba agarrando, por eso le saca la segunda tarjeta amarilla y por eso se va. Por eso se va expulsado el jugador de River Plate. Entramos a jugar el último minuto de la tarde. Vamos a ver cuánto dice el árbitro Gabriel Gracena. Pero hay tiro libre para San Lorenzo. ¿Con qué quiere pegarle? ¡El Chacho! Que San Lorenzo le gana a River por 3-1. El remate de Cobé sorprendiendo al arquero Costanzo por encima de la barrera. Y Cobé, que ingresó hace algunos minutos, le está dando la victoria a San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo le gana a River por 3-1. Tres minutos más, Sebastián. 329 partidos para el... Vino para el Chacho Cobé. Señores, señores, ganó. Ganó. Ganó San Lorenzo de Almagro. Sí, señor. La última vez que había ganado San Lorenzo de Almagro había sido en este estadio contra Boca Junior. Hoy le gana River Plate. Zapata ponía 1-0 para River. Herrera, el empate para San Lorenzo. En el segundo tiempo, Zabaleta al 2-1. Cobé de tiro libre. Sí, el Chacho Cobé. La victoria definitiva para San Lorenzo. San Lorenzo 3, River Plate 1. La figura ha sido Pablo Zabaleta. Correcto arbitraje del señor Gabriel Gracena. Volvió el triunfo. San Lorenzo de Almagro en este campeonato le ha ganado en este estadio.